Saludos amigos, feliz año a todos y sean bienvenidos a esta edición mensual de nuestro programa en el que descubrimos la gran riqueza de carismas de la vida consagrada en la Archidiócesis de Toledo. Hoy estamos en el Monasterio de Santiago Apóstol, situado en la calle de los Cobertizos de Santo Domingo el Real, aquí en Toledo. Hoy nos recibe la comunidad de las Comendadoras de Santiago. Estamos aquí en su coro, Sor Lucía, y a mí me gustaría que nos hablase un poco de la historia de este convento, pero sobre todo la historia de las comendadoras, ¿no? En cuanto a los orígenes, tenemos que hablar, más que de fundador o fundadora en este caso, de una orden, que es la Orden de Santiago, que está muy vinculada a sus inicios, ¿no? Pues sí, somos, se puede decir, la rama femenina de la Orden de Caballeros de Santiago. Ellos, cuando fueron a pedir la aprobación de la orden, pues ya incluyeron que la orden pudiera tener rama femenina. Y empezaron las primeras religiosas entre familiares de los caballeros en la diócesis de Palencia. El monasterio se llamaba Santa Eufemia de Cozollos o Cozuelos. Y allí empezó la orden, las comendadoras, y luego esa primera comunidad fue la que se trasladó a Toledo, o sea que somos continuación de la primera comunidad de la orden. Luego hubo más monasterios, en Santi Espíritu de Salamanca, en Mérida de Extremadura, por Santa María de Junquera, y luego tenemos ahora en la actualidad, en Valladolid también le hubo, y ahora somos el de Madrid, el de Toledo y el de Granada, solo tres conventos en España, y hemos fundado uno en la India y otro en Guinea. Así que somos pocos conventos, es una orden de origen español, pero no muy conocida. Y pues ahora el Señor nos ha bendecido con vocaciones en esta época en que tanto escasean las vocaciones, que tienen que cerrarse conventos. Pues nosotras, gracias a Dios, ahora estamos los tres conventos de España bien de vocaciones. Y en los otros, pues esperando que vayan llegando, en la India y en Guinea. ¿Aquí cuántas religiosas son? Aquí en este convento somos ahora 20. ¿20? Y tenemos a cuatro que son de esta comunidad, pero que están en la India, en el convento de la India. Hábleme del carisma y de la espiritualidad de la comunidad de las comendadoras. Pues el carisma tenemos así en las constituciones, que es vivir la caridad perfecta. O sea, que tenemos que poner mucho interés en vivir la caridad, que es lo principal del Evangelio. Y luego, los caballeros, con el fin de fundar las monjas, era para que oraran por el éxito de su empresa, que era extender la fe. Eso era lo principal que nos encomendaban. Y también para que en los conventos hubiera dos partes, una exclusiva para las monjas y la otra para acoger a sus esposas y a sus hijas de los caballeros cuando ellos iban a las cruzadas. Y a las hijas tenían las religiosas obligación de enseñarlas, dice, a leer. Se conoce que entonces a la mujer no se la enseñaba más. Y por eso la clausura no es papal, sino constitucional, por tener esa actividad. Y por eso se nos permite tener guardería o colegio. Y aquí en Toledo, pues precisamente trajeron aquí a Toledo, a la comunidad, los Reyes Católicos,
en 1502 para que se dedicaran a educar a las hijas de los caballeros que por la Reconquista iban bajando para, ya llegaban para Toledo, Ciudad Real. Primero pensaron en poner el convento en Madridejos, pero al fin vino a Toledo y aquí se tenía el colegio para eso, para educar a las hijas de los caballeros. Un convento que no estaba aquí, en sus inicios, en este edificio no, en el que nos encontramos. No, nos trajeron al monasterio de Santa Fe, que habían estado allí las concepcionistas, y allí recibieron la bula de aprobación de su orden. Y luego las concepcionistas las bajaron a otro convento más abajo y pusieron allí a las comendadoras. Y allí estuvimos en Santa Fe hasta 1935, que por causas de la República, pues aquel convento era muy grande y les impusieron muchos impuestos y no podían pagarlo y las aconsejaron que lo vendieran y se fueran a otro sitio porque si no se lo iban a quitar. Entonces, en 1935 compraron a las monjas dominicas de Santo Domingo el Real una parte de su monasterio, que es este, y que le tenían esta parte deshabitada. Y pues estaba en malas condiciones. Vino la comunidad aquí, no tenían iglesia, no tenían torno, no tenían puerta. Y como enseguida empezó la guerra civil, pues estaban con ellas, con las dominicas para todo. Y ya después de la guerra civil, pues ya hicieron la puerta de entrada, que es la parte última de lo que era convento de Santo Domingo el Real. Y en este espacio que estamos, que es el coro y la iglesia, era un refectorio de Santo Domingo. Uh-huh. Y el año 41 lo convierten se inauguró el día de Santiago ya la iglesia. El 25 de julio, aquí lo celebran por todo lo alto. Claro, es el patrón de España y patrón especialísimo nuestro. Yo también lo celebro por todo lo alto. Sí, sí. Así debe de ser. Dicen que su orden es evangélica, apostólica y eclesial. Hábleme de qué supone esto. Pues esto supone que evangélica, que exige, nuestras reglas, nuestras constituciones exigen una conversión y una entrega total al seguimiento de Jesucristo, que es lo que marca el Evangelio. Luego, apostólica, porque las primeras comunidades de caballeros y las monjas seguimos igual, se vivía en comunidad imitando a los primeros cristianos que todo lo tenían en común, no tenían nada propio con los apóstoles, vivían también como en comunidades. Y eclesial, pues con la aprobación de la orden, los miembros de la orden se incorporaron más plenamente a la iglesia y obligándonos a ayudar en todo lo que se pudiera a la iglesia, especialmente con la extensión de la fe y con nuestra oración sobre todo para pedir eso, la extensión de la fe y la intercesión ante el Señor de toda la humanidad. La comunidad hoy, ¿a qué se dedican? Antes hablaba de que en su carisma, en su espiritualidad, están llamadas a vivir la caridad perfecta. Sí. ¿Cómo hacen esto en su día a día? ¿Cómo es su día a día aquí? Pues nos levantamos a las 5:30. A las 6 ya estamos todas en el coro para hacer en común el ofrecimiento de obras. Y seguido comenzamos el oficio divino cantado todos los días, oficio de lecturas y laudes. En el laudes hacemos peticiones por todas las intenciones que nos encomiendan y por todos los que necesiten de nuestra oración, que eso también es vivir la caridad, ¿no? Y luego pues entre nosotras practicar la caridad fraterna lo mejor que se pueda.
sirviéndonos unas a otras, estando pendientes de lo que la hermana necesita, si está agobiada, pues ayudarla, en fin, procuramos hacer eso. En la actualidad se dedican, por un lado tienen la guardería, que aquí también en este edificio nos ha contado que tienen 20 niños, y luego también hacen dulces artesanos. También. Eso también hay que integrarlo en su día a día, ¿no? Pues sí, claro. Después de, bueno, como le he dicho, del oficio divino, tenemos la misa y después la oración, el desayuno, y ya pues nos vamos cada una a nuestro puesto de trabajo. Unas a la guardería, otras al obrador, que en el obrador siempre no hay tarea porque no se vende mucho dulce durante el año. Otras a la cocina, otras a la limpieza y otras pues a coser, que también pues hacemos ciertas cositas de mantelerías y esto. Hace unos años que fallaron un poquito los niños, pues las hermanas aprendieron a bordar a máquina y la gente nos dieron máquinas que ya no usaban. Y bueno, pues entonces teníamos encargos, pero ahora en la actualidad de bordado de máquina, nada. Así que cuando tenemos vacaciones o que no tenemos trabajo en el obrador, pues hacemos alguna mantelería. Este año hemos aprovechado el verano para hacer un mantel para el altar mayor, a mano, todo con calado, en fin. Así vamos saliendo. La guardería nos ha ido muy bien. Empezamos en el año 61 y ya los primeros alumnos ya están hasta jubilados. Y hemos tenido ya hasta nietos de aquellos. Y pues bueno, con la guardería, con lo que ganábamos viviendo económicamente, pues hemos ido arreglando el convento. Pero en el año 14 empezó a dar un bajón. Y decíamos, ¿qué? ¿Hemos cambiado? ¿Si seguimos igual? Pues era porque estaban poniendo guarderías en los colegios donde luego iban nuestros niños a los 3 años. Al principio empezamos con niños párvulos de 4 o 5 años. Incluso entonces no ponían así una fecha fija para ir a los colegios y los niños estaban hasta que hacían la primera comunión. Luego se puso una escuela unitaria y entonces las niñas seguían, teníamos una maestra de fuera para ellas y seguían hasta los 14 años. Pero después ya que empezó lo de la EGB, pues ya ahí tuvimos que rebajar la edad, los niños ya se tenían que ir a los 6 años y ya pues no podían hacer aquí la primera comunión y ya se quitó la escuela unitaria. Y seguimos con lo, ahora ya solo parvulito, no, el primer ciclo de educación infantil solo, porque ya les recogen a los colegios a los 3 años, pues ya a los 3 años se nos van, entonces se nos van muy pequeñitos. Que quizá también haya menos, claro, dice en 2014 notamos un bajón, pero es que apenas hay niños, Sor Lucía, sí, también. También es verdad, nacen menos y luego empezaron a poner guarderías en colegios donde iban nuestros niños a los 3 años. Entonces, si tenían un hermanito pequeño y el mayor ya iba a ese colegio, pues le llevaban a la guardería, es normal, o sea, lo comprendemos que tenía que ser así. Entonces, en el año 2014, fui yo al convento de Granada a una toma de hábito y les dije, digo, no sé qué va a pasar de nuestra guardería, porque teníamos de plazo el mes de abril para matrículas y no se había matriculado casi ninguno. Ellas me animaron a que hiciéramos dulces. Y yo lo primero que me salió, si en Toledo hay muchos dulces, ¿qué éxito va a tener? ¿Qué vamos a aportar nosotras? Claro, pero bueno, me dieron ellas unas cuantas cajitas y los mismos padres de los pocos que venían, pues se lo compraron. Entonces vinieron ellas y nos trajeron una furgoneta de dulces. Era una época muy buena porque era la semana del Corpus y el año del Greco, sí, que en Toledo había muchísimo, sí, turismo. Entonces, pues nos compraron mucho, pero no todo. Terminó la semana del Corpus y el cobertizo, la calle se quedó desierta. Y hubo dulces que les tuvimos que comer porque no se vendían. Pero con todo ellas que aprendan, que bueno, pues fueron 2 hermanas a Granada porque allí son especialistas de fama, de los dulces.
Entonces las enseñaron las dos hermanas que fueron y empezamos a hacerlo. Hubo que hacer mucho gasto para el horno, las máquinas, todo, pero bueno, nos animamos. Y no nos sobra, pero vamos saliendo. Entre lo poco de la guardería y lo de los dulces, pues vamos tirandillo, hasta que vino lo del COVID, que nos cerraron, la pandemia, que nos cerraron la guardería, no venía nadie a comprar dulces, pues tuvimos que dejar de hacerlos. Pero hubo un señor que venía aquí a misa, porque la misa la tenemos que tener a las 7 de la mañana, hacemos madrugar a los capellanes. Sí, los capellanes que pertenecen al seminario mayor. Sí, los 5. Los formadores. Los formadores, pues... porque hay niños, aunque tenemos pocos, pero hay alguno que viene a las 7:30, porque su padre se tiene que coger el AVE para ir a Madrid a trabajar. Entonces, estamos al servicio de los padres, pues tenemos que adaptarnos. Yo he visto que además, al menos en su página web, así lo refleja, el horario que tienen de guardería es muy amplio. De 7:30 de la mañana a 6. A cuatro y media. A 4:30 de la tarde. A 4:30, que algunos se quedan hasta las 5. Así que por uno tenemos que abrir muy temprano y por otro tenemos que cerrar más tarde. Pero bueno, estamos al servicio de las familias. Que eso nos ha pasado siempre, porque cuando pusimos el colegio de párvulos era un horario de 9:30 a 12:30 y de 3 a 5, como un colegio. Pero claro, las necesidades de los padres eran otras. Y empezaron a pedirnos que si no comían aquí, no podían traerles. Entonces ya no nos quedó más remedio que poner comedor y luego adelantar la hora de entrada. Y luego la hemos ido adelantando hasta ahora a las 7:30. Ya más pronto no podemos. Claro, tienen que... que se han ido adaptando a las circunstancias de las familias de ahora. De las familias, ¿no? Ha cambiado mucho. Sí, porque entonces las madres no trabajaban al principio. Claro, en el 61, cuando esto se abre, ¿verdad? A ver... Pero después que empezaron a trabajar, pues ya nos pedían, ay, si me le pueden tener hasta tal hora, si le pueden dar de comer, y ya un verano casi no se matriculaban y ya dijimos, damos comida, ya veremos cómo nos las arreglamos. Entonces fuimos a la guardería de la parroquia de Santiago a ver cómo lo tenían eso organizado. Y bueno, pues nos animaron, nos ayudaron, nos aconsejaron y empezamos a dar comida y entonces ya empezaron a venir muchos niños. Y ahora incluso damos el desayuno a los que vienen temprano. Me ha contado, o me ha parecido entenderla, que los dulces, que no venden muchos, que no... Durante el curso, durante el año, no. ¿Y ahora en Navidad? Ahora en Navidad, sí. Ahora se ha notado bastante. Y además, para poder vender más de los que vengan aquí a por ello, pues estamos haciendo una excepción de salir a vender a las parroquias. Uh-huh. Este fin de semana han estado en la parroquia de San Julián. Y la semana anterior en la de San José, del polígono, y en la de Santa Teresa. Y luego hay personas que hablan con los párrocos de los pueblecitos de alrededor y ellos mismos se llevan los dulces y allí lo venden voluntarios o de Cáritas, no sé. Ahí no tenemos que ir nosotras, solo hemos ido a parroquias de aquí de la ciudad. Porque cuando habla de dulces, no solo habla de mazapán. No, hacemos, me parece que son 24 variedades. ¿24 variedades de dulces? Sí. Todo eso nos lo enseñaron nuestras hermanas de Granada. ¿De Granada? Bueno, y luego han ido aprendiendo pues, en libros que hablan de... Y algún familiar de una hermana que se la daba muy bien, pues también nos enseñó a hacer las galletas de mantequilla que tienen bastante éxito.
En su página web, Sor Lucía, dicen que este convento, su vida, su carisma, no se entiende sin el culto a la Eucaristía. Pues sí, es verdad, así desde el principio de la orden, porque cuando los libros antiguos y escritos que hablan de nuestras monjas, lo dice ya, que se tenía mucha devoción a la Eucaristía. Y nosotros pues hemos seguido, exponíamos el Santísimo todos los domingos y fiestas, y ahora desde la pandemia, como entonces no teníamos trabajo, dijimos pues vamos a aprovechar a hacer más oración y más culto a la Eucaristía, y hemos seguido y todos los días exponemos el Santísimo por la tarde, cuando bajamos a la víspera, bajamos un poco antes y le tenemos expuesto hasta la hora de la cena. Y luego la Eucaristía también es la Santa Misa, claro. Pues en la Santa Misa lo hacemos con toda la devoción que podemos y con toda la solemnidad. Cantamos las misas en gregoriano, cada tiempo del año la suya. En fin, nos esforzamos y lo hacemos con mucho gusto y mucha alegría el dar culto al Señor en la Eucaristía. Sor Lucía, ¿cómo nace su vocación? Pues mira, mi vocación nació poco después de nacer yo. A los 11 años yo ya quería ser religiosa. Y mis padres decían, cada hijo que elija lo que quiera. Éramos, bueno, fuimos 7, pero quedamos 5. Y pues la que me seguía a mí decía, yo quiero tener hijos. Y yo decía, yo quiero ser monja. Y mis padres, pues cada uno lo que quiera. Las otras más pequeñas, pues también lo que se casaron. Y yo quería venir aquí porque no conocía, soy de un pueblecito muy pequeño de Burgos, yo no conocía a ninguna religiosa, pero aquí tenía una tía, hermana de mi madre. Y yo quería ser como la tía, y no la conocía, pero Dios ponía eso en mi corazón. Nos juntamos 4, 2 de mi pueblo y 2 de otro pueblecito cercano, amigas, y todas queríamos venirnos. Entonces, cuando teníamos 11 años, escribimos a las monjas y nos contestaron muy contentas, que muy bien, nos mandaron libros que hablaban de vida religiosa, pero nos iban dando largas, entreteniéndonos, y decíamos, esto es que no nos quieren, pero es que no podíamos venir tan pequeñas. Podríamos venir a los 14 y medio, y hasta esa época nos detuvieron, 14 y medio. Así que vine con 14 y medio, tomé el hábito a los 15, profesé la profesión temporal a los 16, pero como entonces no era mayor de edad hasta los 21, pues a los 3 años de profesión temporal tuve que hacer una renovación hasta que tuviera los 21. Y a los 21 pues ya hice la profesión solemne y aquí estoy, llevo en el convento 64 años. Ingresé en el año 58. Madre mía. Y muy feliz, muy contenta, nunca me ha pesado y si volvieran a hacer volvería a elegir lo mismo. A mí me llama la atención en esa época en la que no había redes sociales y prácticamente no había medios de comunicación, ¿qué fama tenían las comendadoras de Santiago para que ustedes de Burgos y sus amigas quisieran venir? ¿No? Porque teníamos aquí una tía. Y entonces, como no conocíamos otra, yo tenía otra tía en Alcalá, pero no sé por qué, yo me sentía más llamada a venir aquí. Yo quería ser monja de clausura, porque yo decía, si es de vida activa, pues me destinan a un sitio y me tengo que centrar en aquella misión, aquello. Y yo quería ser para todo el mundo. Entonces, así, desde el convento, pues puedo abarcar todas las misiones de la Iglesia. Y yo pensaba que iba a estar sin salir casi ni de la puerta de la calle. Y luego Dios pues, tenía otros planes sobre mí. He viajado a la India 8 veces por motivo de poner el convento, visitar a las hermanas, sí. En fin. He ido a la República Dominicana y de allí tenemos 2 vocaciones, con ese fin de buscar vocaciones. He ido a Guinea Ecuatorial al abrir el convento de allí también. Allí he ido 2 veces. O sea que digo, he recorrido el mundo, he ido a Roma,
el año de la vida... De la vida consagrada. Sí, el año 16. Así que yo he recorrido todo el mundo cuando yo pensaba estar aquí. Pero aquí es donde me encuentro más a gusto. ¿Este es su hogar? Pues sí, lo otro son, pues eso, que hay que ir a... Porque vienen así las circunstancias, Dios lo pone así, pues hay que ir. Pero yo donde me encuentro centrada es aquí, en el convento. ¿Y cuál es su función, su misión como madre superiora de este convento? Pues es tener mucha responsabilidad. En cuanto a las hermanas, pues por su salud, por su bienestar, por sus necesidades. Y luego, pues en cuanto a la comunidad, pues también por asuntos que cada vez... es todo más complicado, que si la seguridad social, que si, bueno, yo qué sé, muchos papeles que hay que hacer, que yo sola no lo puedo resolver. Tenemos a un señor, un abogado, que acudimos a él y nos lo resuelve. Y luego, pues también ahora con estos medios del ordenador, pues a mí, yo sé algo, pero tampoco me puedo valer para todo. Otras hermanas más jóvenes son las que lo resuelven, aunque yo las tenga que orientar, pero ellas son las que lo manejan y lo hacen. Así que... Ya por último, ¿dónde vamos a encontrar una referencia de esta comunidad de las comendadoras? Por ejemplo, en internet. Tienen página web, pero si quiere decir, por ejemplo, su dirección, dónde están aquí en Toledo, cómo pueden, si nos están viendo y necesitan o quieren probar sus dulces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues lo pueden pedir por internet. Tenemos página web, ahí pueden ver los productos, que ahora en Navidad se ponen los de Navidad y luego se cambia porque no podemos poner más de 15 para no pagar más. Entonces quitamos lo que es propio de Navidad y ponen los otros productos. Pueden llamar por teléfono, que viene en la página web, sí. O bien pueden venir aquí a comprarlos a la tiendecita que tenemos en la puerta del convento. Para ayudarles. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Sor Lucía, gracias. Pues no hay de qué a vosotros, y que sirva todo para gloria de Dios y para bien de los que lo vean y lo oigan. Estamos en una de las aulas del Centro de Educación Infantil Nuestra Señora del Pilar, que cuenta en la actualidad con 20 niños, y usted es una de las personas que cuida de todos estos niños. Hábleme de cómo es su labor aquí, porque yo entiendo que al pertenecer a la comunidad de las Comendadoras de Santiago, esto no se limita a cuidarlos simplemente, a darles de comer, sino que bueno, pues hay, digamos, un matiz evangelizador que en su día a día pues intentan compartir con todos ellos, ¿no? Sí, pues a primera hora ya lo recibimos con mucho cariño, a las 8:45, y luego tenemos horario repartido para cada labor. Por ejemplo, a las 11:30 ya a las 11 empezamos ya al cambio del pañal, y pues antes también le enseñamos cositas. Le enseñamos a rezar, que es nuestra misión también en la iglesia, enseñarle un poquito el Padre Nuestro y tal. Algunos ya se lo saben, aunque bien no, pero lo pronuncian también el Padre Nuestro. Es una labor que va más allá de los niños, ¿no? Porque en muchos casos ustedes llegan, en definitiva, trabajan con las familias, ¿no? Sí, algunas familias también nos piden muchas veces oración y que recemos por su familia, algunos en situación pues, de crisis, de separación, y algunos por medio de nuestra oración también, el matrimonio se ha visto casi ya roto, pero han vuelto a unirse. Y eso nos da mucha alegría porque nos consultan que si podemos rezar por ellos, y con mucho gusto lo hacemos.
He visto que tenían muchas intenciones también en su capilla, en su iglesia, vamos, que les encomiendan pues, sobre todo pues, a niños que están enfermos y demás. ¿Las familias confían en su oración? ¿Son un referente? Sí, pues incluso una mamá que no tenía mucha fe así, el otro día nos pidió que si podíamos enseñarle a rezar el rosario, porque una amiga suya le dice, pues yo rezo el rosario a la Virgen, pero es que no me lo sé muy bien, pero lo rezo, chapuceo la Ave María y tal, me dice mi abuela, es que son 10 y en cada cuenta 10, y el Ave María, el Santa María, Dios te salve María y tal, y el otro día estuvimos copiándoselo y ella tan contenta y ya va rezándolo en casa. Qué bueno. Sor Asunción, hábleme de cómo descubre su vocación, cómo nace su vocación. Pues yo desde muy pequeña, sentía ya la vocación dentro de mí, ser monja, más bien monja. Siempre decía a mi papá que tenía que ser monja. Me acuerdo una vez que mi padre me preguntó, nos preguntó, somos tres hermanos, y nos preguntó, dice, cuando ya íbamos a empezar el curso escolar, dice, pues a ver quién va a ser como yo, o agricultor, o algún profesor, algo de en la casa. Y yo levanté la mano y digo, yo monja. Y decía mi padre, ¿monja? Y mis padres tienen una tía monja. Y le digo, yo sí, como su tía, como su tía. Y luego estuve un tiempo, conocí una monja en Santo Domingo de vida activa. Pero ¿usted es de allí? Sí. ¿De Santo Domingo? Sí, soy natural de la República Dominicana. Y luego ya no como que no me gustaba la vida muy activa así de apostolado de así fuera, no. Pero luego estuve en la parroquia, una prima que está aquí viviendo en España, lleva unos años aquí, invitó a esta comunidad a ir a Santo Domingo a hacer un poco como promoción vocacional. Y entonces yo estuve en una de las reuniones y me gustó mucho cómo la Madre Superiora explicaba su carisma y tal, y sobre todo me encantó el hábito. ¡Qué bueno, ¿no? ¿Le gustó el hábito? Sí. ¿Y qué le llamó la atención del hábito? Pues me llamó mucho la atención el hábito, el negro y la cruz de Santiago, que era muy, muy llamativa. Sí. Y por ahí ya empieza a curiosear y a... Sí, luego ya empecé, entonces escribíamos cartas, ¿no? Era ahora claro. con tanta facilidad que si un WhatsApp, que no sé qué. La carta duraba a lo mejor 3 meses, así. Y luego me iba con mi abuela, que era catequista, y mi abuela nos íbamos a la parroquia porque la carta la enviaba la madre al párroco, y cuando nos le llamaba el párroco o le mandaba decir con alguien que teníamos una carta, iba con mi abuela que era catequista. Y era una alegría, madre mía. ¡Qué sí. bueno! Sí. ¿Y a qué edad usted lo deja todo y entra en las pues comendadoras? Pues cuando la conocí aquí tenía 13 años. Cuando conocí allí a la madre, pero luego estuve esperando 5 años porque no, en la embajada, como era menor, no podía tramitar papeles ni nada de eso. Luego ya cuando cumplí los 10, iba a cumplir, por ejemplo, hoy cumplo los 18 y mañana vamos a la embajada. Era un poco precipitado, que nos dieran el visado. Y luego nos regañó el cónsul, le regañó un poco a mi mamá y le dice, es que no, todavía no, está muy reciente el cumplir los años y ya darle el visado. Y luego ya nos volvimos a casa y luego otra vez, pues, esperar. Y luego ya la madre siempre escribía una cartita y tal. Y así fue surgiendo mi vocación. ¿Hasta que se vino? Hasta que me vine, sí. ¿Con 18 años? Con 18 años, recién cumplido. Recién cumplido los 18. Vamos, no ha dudado en ningún momento de su vocación. No, gracias a Dios no, y estoy muy contenta hasta el día de hoy. Y me gustaría también que fuéramos más. y hacer, no solo apostolado, sino como una promoción así vocacional, porque hay mucha gente, juventud de hoy, que no conoce lo que es la vida religiosa y tal. El otro día íbamos al dentista por abajo y dicen, una chica del instituto, dicen, ay, qué mujita tan monas y tan guay. Y dice, mi mamá le gusta mucho, es muy amiga de las monjas.
Y le pregunto, ¿y de cuál es monja? Y dice, pues no, es, la verdad es que no lo sé. Y le digo, pues algún día si quieres vente por allí y nos conoce. Y así con una admiración como de saber algo sobre la monja, de curiosidad, de saber algo de la inquietud. Monjas. O sea, ¿usted cree que el problema de la crisis vocacional que tenemos ahora pues también es, viene por el desconocimiento, ¿no? De que no se conoce, no, y como dice el señor arzobispo de Toledo, no se ama lo que no se conoce y por lo tanto no te puedes entregar a ello, ¿no? Es por lo tanto el desconocimiento el que provoca que haya muchas jóvenes que no ingresen aquí, que no sean religiosas en otras órdenes, en otras comunidades. Sí, yo creo que sí, porque la misma comunidad deberían, aunque sean de clausura, deberían de hacer esa promoción vocacional, aunque sea en un alto de la diócesis o en una parroquia. Incluso yo cuando estuve en Santo Domingo, la madre fue así, dio a conocer el carisma, explicó un poquito la vocación y tal, y las constituciones, y esa cosa pues llama la atención de después buscar y curiosear sobre ellos. Y así también surgen vocaciones, porque muchas veces no se conocen. Claro. Sor Asunción, ¿su familia qué la dijo? Su papá ya salió del estupor cuando le dice a los 13 años que quiere ser monja, pero cuando ya se viene y demás, claro, hay una distancia, entiendo que les ve poco o menos o nada, ¿su familia la apoyó en todo momento? Sí, mi papá estaba muy contento, pero luego a mi padre le entró una crisis. Ya cuando llevaba un año aquí, siempre me llamaba por teléfono, me preguntaba qué tal, que cuándo iba a volver. Y luego casi todos los días me llamaba, qué tal. Y yo le decía, pues bien. Y luego él tenía como un sufrimiento así, y luego pues con ese sufrimiento a mí me provocó un poquito como un sufrimiento de verlo, de angustia, y me decía que se había comido, que si tal, que está muy lejos. Casi todos los días me llamaba, y luego ya cuando iba a hacer la profesión, como lo expuse a la comunidad, pues de novicia fui a visitarle antes de tomar el paso de hacer la profesión temporal. ¿Y ya se quedó más tranquilo? Ya se quedó más tranquilo y vio dónde estaba y cómo estaba, y que ya estaba ya casi monja ya. Y ahora están contentos. Bueno, Sor Gracia, antes de que me hable del Obrador, le quería preguntar por su vocación. ¿Cómo nace su vocación? Mi vocación fue desde los 20 años. Quería consagrarme al Señor y entrar a un convento por medio de un padre religioso de Segovia. Fui a la India a visitar a la familia, entonces fuimos a hablar con él y nos dio, hay un convento, necesitan chicas. Nos dio la dirección y escribimos a la madre. Pero usted vivía en una familia cristiana, entiendo, sí. En un ambiente cristiano, sí, y llega esa carta o ese mensaje, sí. Y usted responde, o sea, tenía ya una inquietud. Inquietud, entonces. Y después de 2 años pude venir a esta comunidad en el año 1987. En Toledo. Y ya... En Toledo. Hice mi postulantado y noviciado, y en el año 1989 hice la profesión temporal. Y siempre he estado contento en estar sirviendo al Señor con su Santa Casa.
¿Qué destacaría de las comendadoras de Santiago? ¿Qué es lo que más le gusta de esta comunidad a la que pertenece? ¿Qué es lo que más le llamó la atención y se decidió entrar por ello? Desde que he entrado en el convento, del hábito y el oficio divino, de coro, todo me gusta mucho. Lo que es en sí el día a día, ¿no? Sí, lo de diario de trabajo, pero todo, sí. Sor Gracia, ¿usted se dedica al sí, obrador? Sí, también aquí ayuda a las hermanas, vengo para hacer la tarea, sí. Háblenos de, bueno, pues de esta labor que realizan aquí. Santa Teresa decía que entre los pucheros también da Dios, sí. Y yo entiendo pues que esto es un ejemplo de eso, ¿no? Sí. Hacen una variedad tremenda de dulces, ¿no? Lo estamos viendo aquí. Háblenos de todo lo que ofrecen. Hacemos mazapán y tarta de Santiago, magdalena de aceite, bizcocho de limón y hojaldre, lazos de hojaldre, coco, todo así. Luego vemos polvorones por aquí, polvorones o pastelitos, de yema. Almendra, polvorón de manteca y yema de almendra. Nos contaba antes la Madre Superiora que esto del obrador ha sido relativamente reciente, ¿no? 2014. En 2014 se animan o las convencen desde Granada y las forman. Sí, de principio trabajo de Granada, vendía, pero después aquí empezó 2014. ¿Y usted es una de las que se fueron a formar para sacar adelante todo esto? Yo con otras dos hermanas he ido para a aprender a Granada, después ellos ya han pasado. Y es muy complicado, porque antes la Madre Superiora nos decía que es difícil mantener un nivel de ventas, vivir prácticamente de esto. Sí. Sí. Porque antes vivía más en guardería, pero ahora con pocos niños, entonces ya no podía más. Hay que reinventarse, hay que, ¿no? Nos empezar a hacer dulces. Y ahora en Navidad, ¿qué cantidades pueden llegar a hacer? Depende de venta, entonces hacemos todo un poquito mayor. Sí, hemos ido a algunas parroquias para vender, porque aquí en la tienda no vendía nada, poquito. Pasa turistas, pero tampoco no entraba, entonces tenía que salir ante la necesidad, por claro. Eso salimos fuera. Para promocionar un poco todo lo que hacen. Nunca no hemos salido a ningún sitio, pero ahora ante la necesidad tenemos que salir, por eso. Si ahora pide así, tiene que aprovechar también. Sor Gracia, ¿qué es el producto que más venden? Y magdalena de aceite, tarta de Santiago y mazapán. Luego otras más cosas sí que vende también, sí. Pero los principales o la seña de identidad de esta comunidad es la tarta de Santiago y el mazapán. Tarta de Santiago, mazapán y la magdalena de aceite. Sor Gracia, si alguien nos está viendo y quiere colaborar y comprar alguno de sus dulces, puede pedir por online, por internet, o para PayPal o otra empresa también tiene, puede mandar. Nosotros. Y luego si las visitan aquí en Toledo, si se acercan al convento también tienen... No tiene que pagar efectivo, puede pagar en tarjeta. Con tarjeta. Bueno, pues desde aquí animamos a los que nos vean a que se acerquen y bueno, compren dulce, sobre todo en estas fechas, ¿verdad? Sí. De la Navidad, que entiendo que notan que la venta sube. Sí, ahora en enero y febrero sí van a bajar todo ese, ahora solamente claro. En Navidad. Bueno, Sor Ana María, estamos aquí en el claustro de vuestro convento, de su convento, de las Comendadoras de Santiago, y a mí me gustaría que compartiese con todos los que nos ven su vocación. ¿Usted de dónde es y cómo surge su vocación? Me llamo Sor Ana María y soy de la República Dominicana. Voy a cumplir casi 9 años aquí en el convento. Digo casi porque día 2 de enero, un día 2 entré.
Ya ese día ya tengo 9 años. ¿Y cómo surgió mi vocación? Es algo muy curioso, porque no me plantaba para nada la vida religiosa, ni soy monja, sino porque algunas personas y algunos vecinos me decían, pero tú pudieras ser monja, ¿por qué no te vas a un convento? ¿Y por qué me plantaban eso? Porque me veían mi vida como era, ¿no? Una chica de su casa, que estaba estudiando en la universidad, iba a la iglesia, ayudaba en todo lo que podía, en la liturgia, a la catequista le ayudaba, en los cantos, en todo lo que podía, ayudaba. Y esa era mi vida, de estudio, a estudiar en la universidad y a la iglesia. Y nada más, era una chica tranquila, que no le gustaba salir así a fiesta ni nada de eso, no me llamaba nada de eso la atención, nada, nada. Y muchas veces le decía al Señor, me encerraba en mi habitación y le decía al Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy tan diferente a las demás chicas que le gustan salir, divertirse y a fiesta? Incluso algunas compañeras de la universidad me invitaban ahí a la fiesta y esto, y yo le decía, no, porque no me siento a gusto ahí. Y me plantaba eso, porque eso era así, le lo plantaba al Señor. Porque eso de así, tan diferente a las demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Tampoco no iba tampoco a ningún sacerdote así para que me ayudara ni nada. Simplemente era feliz con lo que hacía, ayudar en la iglesia en todo lo que podía y estudiar. Y ya está. Hasta que vinieron dos hermanas de aquí, a la República Dominicana, por medio de nuestro párroco, que lo conocían a él, entonces vinieron allá. La otra americana, y una de la India. Entonces fueron a hacer campaña vocacional. Entonces ahí fueron a mi pueblo, entonces comenzaron a hablar de su carisma, de qué consistía la orden y todo. Entonces eso me llenó mucho, pero en ese momento no se lo he dicho a ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo padre, primeramente, solo tengo madre. Y tengo 3 hermanos. Y yo era, como quien dice, la que ayudaba todo en la casa, mi madre. Y mi madre conmigo era una cosa que no me dejaba. Entonces no para nada me planteaba venir aquí a España. No sé, cuando se lo planteé a mi madre, que se llevó un buen susto y me dijo, pero ¿por qué tan lejos, hija? ¿Por qué? No se asustó en que yo le dijera que quería ser monja, sino que ¿por qué tan lejos? ¿Por qué aquí no? Pero es que no sabía nada de monja, primeramente. No sabía nada de la vida religiosa. Allá en nuestro pueblo, si no era en la ciudad, no había ningún convento. Veía algunas veces así en la universidad que iba una monjita así y me llamaba mucho la atención esa monjita, pero nada más, no sabía nada, nada de la vida religiosa, nada. Entonces yo le planteé eso a mi madre, me decidí. Cuando las hermanas volvieron aquí a España, que ya cuando fueron allá a hablar sobre esto, sobre su carisma y todo, entonces me llenó mucho. El párroco me siempre estaba detrás de mí. Y te vas a España, te vas. Y yo le decía, no. No me voy porque ¿cómo voy a dejar a mi madre solita? ¿Cómo voy a dejar? Hasta que en un momento me decidí, ya cuando la semana vinieron aquí a España, ya me decidí y hablé con mi madre, a darle sí al párroco, a decirle sí. Estoy decidida a ser religiosa, a irme a España. Entonces ya se lo planteé a mi madre. Y bueno, qué cara de susto puso. Pero bueno, convenciéndola entre el párroco y otras personas, entonces ya ella se convenció y dijo, bueno, hija, si eso es lo que Dios quiere para ti, ¿yo quién soy para impedírtelo? Entonces yo dándole también consuelo, diciéndole, me voy por un año, voy a probar a ver si eso es lo que Dios quiere para mí, porque tampoco yo, como le estoy diciendo, nunca me planteaba ser religiosa. Nunca, nunca. Entonces, y de un año ya lleva 9. Ya, de un año ya llevo 9, así es. Y así fue, ya vine aquí a España, comenzaron los pocos meses, cuando ya le dije a ellas que sí, que venía para acá, comenzaron a los pocos meses a arreglarme todo, los papeles y todo, ya me dieron la visa y pasaporte, y ya llegué aquí a España. Llegó y estoy muy contenta, ya cumplí el año. Entonces ya le dije a la madre maestra que sí, que quería tomar el hábito, que lo quería tomar.
Entonces ya se lo comuniqué a mi madre y me dice, por fin te vas a quedar. Le digo, sí, madre, eso es lo que el Señor quiere para mí. Y aunque esté lejos de usted, no es como antes, que antes no se podía ni siquiera ver, pero ahora podemos por WhatsApp y eso, podemos verla. Y usted no se preocupe por mí porque yo estoy muy bien y que estoy muy contenta y aquí me trata muy bien y es lo que Dios quiere para mí. Es lo que Dios quiere para mí y me lo ha hecho entender porque hasta ahora, hasta los 22 años que llegué aquí, no lo tenía claro. No lo tenía claro. ¿Y qué estudiaba usted? Yo educación inicial. No sé aquí cómo le... O sea, un magisterio para sí, ser profesora. Para ser profesora, así es. ¿Y está en la guardería aquí? Sí. Atiende sí, a los... estoy ayudando, sí. Atiende ayudando a las niños. Hermanas con los niños. ¿Y en qué momento de su vocación está? Porque creo que le falta, tiene que hacer votos o promesas ahora. A ver, hábleme. Sí, ahora estoy con los votos temporales. Sí. Me faltan los solemnes. Ya este año, si Dios quiere... Y ¿en 2023? Con... Sí, ya. En 2023 profesé los votos temporales el 25 de julio. Fiesta de nuestro Padre Santiago. Sí. Ese día, entonces ese día ya, pero no sé si esa fecha van a poner, no lo sé, eso ya lo va a decidir la comunidad. El pasado año, el 25 de julio de este año, 2022. No, sí. Y ahora, al año siguiente más o menos, ¿espera usted hacer los solemnes? Sí, pero que los temporales ya hace 3 o 4 años que ya lo he hecho. Ajá. Sí. Vale. O sea que ahora esto ya tenía que profesar en este año, sí. 2022. Pero ahora como esto de por ahora, sí. Quiere que se formen más la novicia, que duren un poquito más de tiempo, más formación. Entonces, que claro, hasta los 9 años no quieren que ya... Entonces, por eso claro, he profesado. En este periodo, Sor Ana María, ¿qué formación ha recibido? Es un periodo de prueba aquí, en la comunidad, entiendo que viviendo con las madres, pues 24 horas, ¿no?, haciendo pues todo lo que hacen ellas, pero no sé si recibe algún tipo de formación también adicional. Claro que sí, estoy en un noviciado, estoy bajo la custodia de una madre maestra. Bueno, la formación que recibo es esta, rezar primeramente 3 Ave María la Virgen, luego algunas oraciones que tenemos como incluida. Y luego ya entonces me hablan un poquito de la Constitución o de la Orden, historia de la Orden o de las reglas de nuestro Padre San Agustín y sobre eso. ¿Y qué es lo que más le gusta de esta comunidad? ¿Qué es por lo que se ha decidido y ha encontrado aquí su sitio, su vocación? El silencio y la paz y la vida comunitaria. La vida comunitaria me encanta. Y el silencio también. Le digo también porque cuando estaba en casa, cuando los amigos me invitaban así a fiesta y esas cosas, no me gustaba, no me llenaba porque el ruido era una cosa para mí. Cuando llegué aquí, tanta tranquilidad, una paz. Y la oración. La oración es que es una cosa, allá la hacía también, pero no es igual allá que aquí. Que hay mundo, que un convento. Entonces, y la vida comunitaria, como toda, nos tratamos bien, nos ayudamos unas a otras, en los trabajos, en todo. Ya para terminar, ¿qué les diría a las jóvenes que nos estén escuchando y que, bueno, pues sientan inquietud hacia la vida religiosa, igual que usted sentía, pero que no había focalizado en un principio en una comunidad o en algo así como más concreto, ¿no? ¿Qué les diría a todas aquellas jóvenes pues que están sintiendo esa inquietud, ¿no? Ese cosquilleo vocacional? Que no tengan miedo. Que se lance, que primero que vayan con el Señor y lo consulten con un sagrario y esto, que no tengan miedo, que se lancen, porque la vocación es algo muy bonito. Y cuando el Señor llama, y muchas veces está llamando, pero nosotros nos hacemos los sordos, que no oímos nada, pero que no tengan miedo y adelante, que se vayan a un convento, a ver un poquito la vida como es, la vida religiosa, a ver si le gusta, o que hablen con algún sacerdote, que le plantee un poquito más, si no saben, como yo, que no sabía nada de la vida religiosa, si no saben nada, que vayan, que le comunique a alguien, algo
sobre la vida religiosa, ¿no? Y así... Porque se puede ser feliz hoy, aquí, claro, en un convento. Claro, en un convento, claro que sí, se puede ser feliz. Muy, muy feliz, muy feliz.